Bueno, muchísimas gracias a las empleadas que están o tan atrás de San Marcos, en Vago, por la confianza, apoyo y asesoramiento que nos dieron y tuvieron tanto conmigo como con mi familia. Por la defunción de un familiar. Yo no sabía que ese tanatorio pertenecía a San Marcos, que yo me de sorpresa cuando llegué al día tanatorio, entréme de todo. Pues muchísimas gracias a esas chicas, son un encanto de personas. Trata muy bien a gente. También muchas gracias por todo o asesoramiento que nos dieron y prestaron. Principalmente también por un asesoramiento sobre mí, que pedí una información y me dieron encantadamente, porque. O sea, se sabe que cuando fue la defunción de mi país, que tuvimos ahí una serie de problemas con la funeraria preventiva, que no. Metieron unos recortes de repente, sin previo aviso, y no se, a preventiva no se portó muy bien con nosotros. No fixeron cosas que no deberían de hacer. Entonces, por eso mismo que solicité una información sobre mí, os de San Marcos, porque ya comunico que yo me voy a marchar a preventiva. A preventiva para mí acabó. Es por eso que solicité información a San Marcos, mandaron encantadamente, que después ainda tengo que volver a hablar con las chicas. También muchas gracias a Funeraria Alvía, que fue la que hizo el servicio de fallecimiento de. No otro meu familiar. Muchas gracias por dejarnos cambiar de tanatorio. Porque decidimos ir para el tanatorio de Vago. Porque así quedaba más cerca y más posibilidad de visitar los vecinos de Cugo. Pues muchísimas gracias a Funeraria Vía. Y también muchísimas gracias a las de San Marcos por todo el asesoramiento, el apoyo, el cariño que nos dieron y demostraron en el tanatorio de Vago. Muchísimas gracias.